a compartir en los minutos que tengo es un poco la perspectiva de cómo irrumpen, en qué escenario irrumpen las políticas de urbanización, de integración, de reurbanización de villas y asentamientos. Podemos llamarlos de distinta manera porque han adquirido distintas denominaciones, pero en definitiva estamos hablando de algo que no teníamos, de una experiencia inédita en la ciudad de Buenos Aires, solamente donde el Pitu hace su, uno de los lugares donde hace su trabajo, lleva, ¿cuántos años tiene ese barrio? 50 años. Más. Más. 50, 60 años oculta. Es decir, la cuestión de las villas en la ciudad más rica de Argentina y la tercera más rica de América Latina, es un tema histórico, no resuelto, discutido, problematizado, pero cuyos abordajes han sido generalmente erráticos y como una deuda importante pendiente, al punto que los pobladores habían dejado de creer en que podía haber algún tipo de solución, y eso adquirió una dinámica que es el tema que yo quiero compartir con ustedes. Una dinámica propia que hoy, al momento de quererla revertir a partir de intervenciones importantes, porque son importantes, están pasando cosas que son de algún modo novedosas y que merecen la atención de la academia. De eso trata mi presentación. Trata de, digamos, la hipótesis sería la dinámica natural que se da en las ciudades en relación al acceso a la tierra, a la vivienda, a la permanencia en la ciudad. Cuanto más grande y más rica, más disputada esa permanencia. En la medida que no está mediada por políticas sociales significativas, políticas urbanas con una perspectiva de política social, bueno, tienden a profundizar las desigualdades. Entonces, se puede estar interviniendo, pero se puede estar interviniendo en un sentido irreversible en cuanto a tener una ciudad con contrastes irreversibles, decimos, o tener una ciudad que empieza a homogeneizarse, pero porque dejó afuera a todos aquellos que alteraban esa idea de ciudad del futuro o esa idea de la Barcelona, como alguna vez escuché decir que Buenos Aires tenía que ser la Barcelona, lo escuché hace poquito, la Barcelona de América Latina. Bueno, hay disonancias con esa perspectiva. ¿Quiénes pueden quedarse en la Barcelona de América Latina y quiénes, en este caso de Argentina, y quiénes son disruptivos? ¿Quiénes no van con ese paisaje? Entonces, en esa tensión es que hoy tenemos quizás la política más importante de urbanización irrumpiendo en los territorios de la ciudad de Buenos Aires. Por eso no hay una única visión, una única lectura del tema. Tenemos que ser cuidadosos, los que estudiamos, analizamos, evaluamos, tenemos que dejar que el proceso evolucione. Recién ahora creo que hay insumos como para poder mirar no solo las muy buenas prácticas, porque las hay, pero no como caso testigo, sino mirar la política. La política no es un proyecto, únicamente un proyecto bien logrado, sino es la política, es la posibilidad de que no sea un piloto, que no sea una experiencia piloto, cuidada, anidada, sino que la política se exprese en toda la heterogeneidad de situaciones que tenemos en la ciudad y que pueda mostrar sus bondades. Estaríamos justo, para mi gusto, en ese punto, y es el momento en que deberíamos podernos empezar a expedir, porque el esfuerzo económico, el nivel de inversión, el esfuerzo de muchísimos compañeros trabajando, de hecho acá en la mesa hay varios que están involucrados en ese proceso, el esfuerzo creativo de ver cómo se encara un tema tan postergado merece toda la atención y el respeto por parte de aquellos que en todo caso estamos siguiéndolo, tratándolo de entender y describir. A mí me pidieron que hable de innovación, pero la innovación estaría justamente en poder ver qué pasó con la innovación, con la ruptura de una tendencia, de una inercia de no intervención y dejar que el fenómeno siga su dinámica. Y curiosamente están pasando cosas bastante diferentes. Yo quiero plantear que el encuadre que yo traigo es primero discutir esta tensión entre política económica y, digamos, ver a la urbanización como una política económica o ver a la urbanización como una política social.
Sí, en las 90 el tema vivienda y acceso al hábitat digno se cayó, la sota se cayó del esquema, porque de alguna manera la reforma del Estado que experimentamos en esa época ya no se habló de salud, educación y vivienda, sino que quedó salud y educación como responsabilidad del Estado. Cayó vivienda, hoy en día hace rato que viene cayendo salud y por ahora va quedando educación y entre comillas. Es decir, este proceso no es de ahora. El ver el acceso a la tierra y la vivienda como un negocio, fundamentalmente inmobiliario y económico en todo sentido, por todo lo que mueve, es un tema que se tensiona en todas las ciudades. En todas las ciudades donde uno vaya, esto se tensiona. ¿Cómo se resuelve la tensión? Es lo que uno observa. Porque es un tema de mercado. Si estamos en un esquema capitalista, la oportunidad de negocios que ofrece toda la temática de tierra y vivienda es absolutamente visible y es principal la oportunidad de negocio. Y en ese sentido, solo es el Estado el único que puede poner una racionalidad y trabajar algún esquema redistributivo. En ese sentido, lo primero es aclarar, cuando hablamos de que una política de urbanización es parte de un sistema de política social. Y planteamos tres atributos, así como muy brevemente, ¿no? Cuando se validan derechos, ese es un esquema posible, es una matriz. ¿Cómo evalúo yo si voy a evaluar una política de estas características? Y yo voy a mirar, a ver, ¿cómo resolvió la validación de derechos? ¿Y por qué digo validación? Porque el que habitaba históricamente ese lugar, se supone que hizo mejoras, que hizo inversiones, que tuvo todo un ciclo de vida o más que proyectó su familia en ese espacio, y hay derechos adquiridos. El tipo de satisfactores, ¿es un satisfactor de segunda calidad o de primera, comparable a cualquier otro que sería con reglas de mercado? La respuesta que se da, ¿es una respuesta diferenciada porque es pobre o es una respuesta que verdaderamente integra de manera positiva? Y uno evalúa las cuestiones físicas y el modo en que se resuelve la obra, ¿no? Y la respuesta que se da. Y el tercero es el efecto redistributivo. Digamos, hay cantidad de operatorias que tienen algún efecto redistributivo. Y otras que lo pierden en el camino. El tema de los UBA sería un buen ejemplo. Podría haber tenido un efecto redistributivo, aún en reglas de mercado, pero lo pierde en la medida que gana el mercado la pulseada. Entonces, de esto tenemos, y por qué no pensarlo también para la atención de los llamados barrios relegados de la ciudad. Es decir, cómo definitivamente el efecto redistributivo también se puede perder. Básicamente lo que quiero plantear es que hay dos modelos discutiendo, debatiendo todo el tiempo. Es una tensión, como decía, solo la puede resolver el Estado, pero para mí lo que se agregó es que de parte de los pobladores también hay discusión de un modelo que también es un modelo que tiene intereses y que tiene un posicionamiento que hoy en día disputa y que pone en juego un esquema no tan que al Estado le está costando equilibrar. La cuestión sería hablar de que el tema trae como un núcleo donde hay un orden simbólico y un orden material. Ese orden simbólico de representaciones y material, que es la resolución física de la tensión, ¿no? Mercado, Estado, política social, política inmobiliaria, política de económica. Tendría estos dos planos, pero tanto para los pobladores como también para el Estado. Para el Estado no me tengo que detener porque ya lo dije, digamos, es esto, ¿cuánto hago de política social? ¿Cuánto tengo que decir? Es vivienda social, y cuando le agrego el social es porque es una vivienda distinta, o es vivienda que tiene un fuerte respaldo se inscribe en la política social y por eso mismo hace la mejor vivienda. Es decir, las opciones, venimos, y no es un tema de esta gestión, ¿no? Hace muchos años que se viene discutiendo cuál es la mejor resolución y cómo se resuelve esa tensión. Así que por el lado, ese sería el orden material y también simbólico, porque a todo lo que se le agrega a la social, a todo lo que se le viene agregando la palabrita social, puede ser de otra calidad.
puede ser distinto porque igual es para pobres. Entonces, en ese sentido hay como un permiso, como un crédito, como una habilitación a que la, a que el estándar sea de segundo nivel. Ahora, ¿pero qué pasa del lado de los pobladores? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué pudimos ver, discutir, inclusive pensar también con el Pitu? Más de una vez me ha ayudado a pensar estas cosas, ¿no? Las discutimos. Si vos dejás librado un barrio durante años a la nada, porque históricamente sí se va a regularizar, si no se regulariza no se puede hacer obra, pero entonces regularizar significa que nación, que provincia, que el área metropolitana, que la gente empieza a terminar de apropiar el espacio, se rompen las reglas. Lo primero que hizo el gobierno de Macri, para mi gusto, fue romper un acuerdo que había que mantener los barrios más o menos estables porque había, estaba la posibilidad de regularizar. En el regularizar podía ser que a partir de que se tuviera seguridad en la tenencia, cada uno iba a tener su casa y iba a poder disponer. Ese acuerdo se rompió. Se rompió y a partir de ahí se empezó a dar un fenómeno importante de crecimiento en los barrios, de cualquier manera y como se pudo, con años buenos de bonanza económica, con mucha inversión, con mucho recurso. Y bueno, lo que yo planteo es que en esa cuestión no hubo regulaciones, porque el Estado no las quiso, no las quiso poner, al revés, rompió el acuerdo, rompió el pacto social y no las quiso poner. Y ahora actualmente que las necesita poner, porque efectivamente hay un plan de intervención, los pobladores han hecho también su propia lectura de lo que significa ventaja y desventaja de habitar la villa y de poder mínimamente resolver algunas cuestiones del orden de sus ingresos, del orden de sus movimientos en el barrio, del orden de lo que es dejar una herencia a su familia, etcétera, etcétera. Es a esto lo que me quiero referir como un punto nodal para mí, para trabajar. Las mesas de gestión, de participación, allí donde hay proyectos, funcionan y dejan ver esta atención, que significa poder tener la casa que ya tengo, pero que la respuesta que me dan me pueda significar un problema y aún la pérdida de una fuente de ingreso, por ejemplo, dos piecitas para alquilar, o la posibilidad de que mis hijos vivan junto conmigo y yo pueda ayudar a la crianza y no pierda mi trabajo porque no tengo, porque todos podemos manejar una economía familiar. Bien, en esto quiero plantear esto. Para mí hay un cambio de paradigma que no se trabajó, se dejó abandonado el tema, se lo retoma con estándares muy exigentes. Se lo retoma parcialmente, hay barrios que quedaron afuera y no sabemos cómo sigue, no tenemos la menor información de cómo sigue, no hay un plan maestro que tengamos conocimiento en la ciudad, entonces la gente está en un, y bueno, agarramos lo que hay, sálvese quien pueda, si esto es lo que me toca lo tomo. Se generan en los barrios temas muy complicados en la convivencia, por si están afectados, hasta qué cuadra estás afectado, qué cuadra entra, qué cuadra no entra, y bueno, y lo único que nos puede salvar de eso es, una, que las inversiones continúen, que no solo sea el acceso a algún negocio. No me puedo detener en eso, pero ya está, eso está observado. Es decir, se abre canal hacia alguna, hacia algún lugar y en eso se resuelve, pero tipo derrame. El tema es que no sea derrame, ni goteo ni derrame, que sea realmente solución habitacional. Eso todavía está por verse. Y el otro tema es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Después de 4 años de la inversión más importante que puede haber tenido la ciudad en materia de ordenamiento y dentro de eso el plan de reurbanización ocupando un lugar importante, deberíamos todos, no por estar en la academia, sino por estar involucrados en un tema donde todo el país está poniendo plata para que algunas cosas ocurran en la ciudad de Buenos Aires, saber cuál es el plan. Entonces, por ahí creo que tenemos que ir. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer, acompañar a los pobladores, que por suerte están muy organizados cada vez más, siguiendo paso a paso cómo evoluciona esto, organizaciones que trabajan en el Contralor, como la Defensoría, a dirigentes como el Pitu, que permanentemente buscan que se organice la... Que no se pierda la oportunidad, pero que la oportunidad no signifique que lo que se está perdiendo es el norte de lo que sería una política social enmarcada en un esquema de justicia social, es decir, que llegue a todos los que debería llegar. Bueno, esto, gracias. Gracias, Adriana. Thank you.
Thank you.